noches, es jueves, estamos de nuevo aquí para cumplirles la cita. Punto de Giro, el nuevo espacio de opinión, de debate, de encuentro, de alegría, de muchos temas, de todo lo que ustedes quieran opinar acerca de lo que está sucediendo en nuestra ciudad, acerca de nuestros personajes. Numeral Punto de Giro TM es la vía a través de la cual se pueden comunicar con nosotros. Es muy importante conocer qué están pensando, cómo les parece el programa, qué pregunta quisieran hacer a nuestros invitados, opinar también de los otros espacios, del espacio de los martes, del espacio de los miércoles. Ya saben que tenemos diferentes formatos para abordar con varias opciones todos estos temas que nos ponen a hablar. Yo aquí, cada vez que me dicen 5, 4, 3, 2, estaba diciendo, uy, se siente como una emoción, me da como un dolorcito chévere acá, el tensionadito bacano que dice el Bolillo Gómez, y le pregunto a mi compañero, ¿cierto que se siente? Me dice, no, estoy muy tranquilo, estoy feliz. Pero Andrea, yo... Pero ¿cómo que no? Pero espere, yo le explico por qué. Mire, lo que pasa es que... No, pues déjeme hablar, sí, con las buenas noches para usted, Andrea, y para todos los televidentes. Lo que pasa es que yo soy muy irresponsable. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y, y las directivas de este canal sabían eso? Ellos fueron más irresponsables todavía. No, lo que pasa es que yo trato de no crear conciencia de la responsabilidad tan grande que tiene uno frente a la... No crear conciencia, o sea, usted es un inconsciente, un irresponsable. Completamente, yo soy un niño que sale a jugar, a divertirse, y eso es lo que yo hago acá. Lo mismo que hago cuando voy a salir a un show, cuando estoy en radio, yo vengo a pasar bueno, a pasar bueno. Entonces, por eso, ya, prácticamente. Bueno, eso me parece bien, eso que acaba de decir, ser como un niño, estar desprevenido, salir a disfrutar de la vida, eso me parece muy bonito. Y sabe que de eso sabe muchísimo, ay, estoy repitiendo tanto, sabe que de eso sabe. Ahí veo el defensor del televidente, los colegas periodistas, ay, no, la redundancia, perdón. Pero le estaba diciendo que de ser niño, de mirar la vida desprevenidamente, de disfrutar, de vivir, es así de simple, en eso es experto nuestro invitado de hoy. Verdad. Para mí es un honor inmenso que esta persona esté hoy con nosotros. Le voy a confesar algo. A ver, confiéseme algo. Yo tenía dos sueños. Uno, volver a trabajar algún día con usted. Ay, no. Que se sabe chisa, por Dios. Ay, no. Volver a estar en un espacio de televisión. Y otro, entrevistar a este personaje. Desde una vez que estuve con él en una conferencia, yo dije, es encantador. Que me perdone, pues, la esposa. Bueno, pero lo digo con todo el amor y con todo el respeto. Es un hombre encantador. Bueno, vamos a mensajes y luego lo tenemos acá, muchachos. Ustedes me dirán desde el máster. Vamos no a dejarnos en espera, es. No. Ah, bueno, no, lo que usted es diga. Es sorpresa. Lo que usted diga, pero es un súper invitado y estamos felices de que esté con nosotros. Numeral Punto de Giro TM. Vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos. Continuamos en Punto de Giro aquí en Telemedellín. Ya saben que estamos en este nuevo espacio martes, miércoles y jueves, y hoy nos corresponde el día del invitado, de la entrevista. Ya les decíamos, estamos muy contentos de recibir a este personaje. Se trata de Carlos Raúl Yepes Jiménez. Bienvenido. Muchísimas gracias, Andrea. Qué bueno que esté acá. Al canal Telemedellín, a Risa Loca. ¿Usted qué opina de...? No, yo primero quiero saber qué está haciendo él ahora para decirle qué opino. Herida. A ver, ¿usted qué está haciendo? Cuéntanos qué está haciendo ahorita. Muchísimas cosas. Bien. Primero, creo que todo lo que me soñaba hacer y que no había podido hacer antes. Y tal vez lo que dije en la carta de renuncia. Estar al lado de la familia, recuperar la salud y muchos sueños aplazados. Y, por supuesto, en equilibrios, detrás de mi nacional, yendo a temas sociales, temas de ciudad, algunos temas empresariales, pero sobre todo los temas sociales es donde más estoy, porque yo no salí a montar oficinas ni de asesoría ni de consultoría, y eso es una ventaja muy grande, porque se le puede acercar uno a las personas, incluyendo a los alcaldes, que saben que uno les va a pedir ni un favor, ni un puesto, ni un contrato. Entonces eso me tiene muy contento, mucho más activo que antes, y tal vez como decía mi señora en estos días, que en Bancolombia yo trabajaba mucho, que ahora trabajo más, pero es que ya me pagaban. O sea, trabaja más, pero gana menos. Mucho menos. O sea, usted prácticamente hace lo que le da la gana.
Prácticamente. Ah, ahora, ¿qué opino yo? No, pues que envidia, imagínese, no, pues envidia. Por Dios bendito. Es ya. Una ventaja, pero es que hacer lo que le da la gana, uno cree que son cosas extraordinarias, difíciles de hacer. No, tal vez lo que me da la gana son las cosas simples, que antes no podía hacer, y las disfruto muchísimo. Entonces, estoy técnicamente hablando, sí. Lo que me da la gana. Y eso se le nota, pero esas cosas simples son qué, asesorar en qué, hacer qué, porque es que no, es que dice, ay, no, es que las cosas simples, que... pero ¿qué son las cosas simples? Pues Reza Loca, vas a ver, poder ir a las 5 de la tarde a visitar a mi mamá, poder ir a un centro comercial a comerme un helado. Qué bonito. Poder, cosas hasta tan extrañas como poder ser solidario, porque hace poco estuve en el entierro de la mamá de un amigo mío de toda la vida. Y yo, ¿qué estaba haciendo en Campos de Paz a las 11 de la mañana? Esas cosas que yo no sabía, pero volver como a esas cosas de la cotidianidad, del diario vivir, que uno cuando está en una posición de esas, pues, realmente es muy difícil. Hacer fila en un banco. Hacer fila en un banco, hacer fila en Movistar, porque hay un problema con el débito automático con el banco. ¿Se cayó el sistema? No, es que, pero saben que hasta eso lo disfruta uno, porque yo, de todas maneras, antes yo lo hacía porque yo decía que uno tenía que ponerse los zapatos de los demás, y uno, si no estaba ahí entendiendo qué le estaba pasando a una persona, no entendía muchos problemas. Yo recuerdo que una vez estaba yo en un cajero y la persona de adelante del cajero no le dispensó. Y la respuesta en general de los bancos era, tenga este formato que nosotros vamos a investigar. Y puede que 500 mil pesos para mucha gente no sea plata, pero para el 99.9% de las personas es cuestión de supervivencia en la semana siguiente. Era su nómina. Entonces, es eso, de estar ahí viviendo lo que se vive. Yo monto en el metro, yo monto en bus, a veces me ven por ahí parado y me dicen, ¿y usted qué está haciendo? Pues lo que hace todo el mundo. O en los aviones, que ya lo ven pasar a uno para la 37K y no lo ven a uno en la primera línea. ¿Y usted para dónde va? Pues ¿para dónde va este avión? ¿Para Medellín? Pues vamos para Medellín, allá nos vemos a la llegada. Pero es que usted nunca cambió, a pesar de ser tener ese cargo rimbombante, presidente de Bancolombia, la entidad financiera más importante del país, una de las más importantes de América Latina, el poder, el reconocimiento. Para usted eso nunca cambió en la vida, eso no le cambió nada. Usted seguía andando en su mismo carro, andaba con escoltas porque le tocaba. No, pero es que en mi casa me decían, inclusive una frase, mis hijos y mi señora, es que vos sos el único que no te la crees presidente. ¿Sí? Es que no tenía que creerse uno nada de eso. Eso es un mundo ficticio, ideal. El mundo real es otro. Y yo, la verdad, siempre he sido así. He sido cercano a las personas. Mi oficina, por ejemplo, no me gustaba. Una oficina. ¿Por qué? No era muy grande, porque de todas maneras... ¿Pequeñita? No, pero sí más grandecita que las demás. Más grandecita, sí, que este estudio. Un poquito más. Pero no, el cuento va a que yo me iba. Y yo, en un edificio, en Bancolombia éramos 53 mil empleados. Solamente en el edificio acá somos 4.200. Entonces, a mí me gustaba era estar en cuantas sillas, sofá, en las cafeterías, y siempre se le acercaba a uno una persona, o con un problema, o con una idea, o con una recomendación. Eran momentos de estar con las personas, entonces para mí eso no ha sido difícil desprenderme. De hecho, hace poco un amigo, íbamos para fútbol precisamente, y me dice, ¿te está haciendo mucha falta el banco? Y le dije, el banco no, pero las personas, la gente del banco sí me hace mucha falta. El banco no, pero la plata sí, porque... Pues precisamente... Mucha gente dirá, bueno, claro, pues es que está dando conferencias porque ya tiene el futuro económico asegurado, porque mucha gente, en lugar de ver una virtud inmensa en lo que usted hizo, porque fue muy valiente, usted podría estar aquí ganando y acumulando y el presidente, pero usted decidió cambiar eso por la vida. Y a lo que va mi pregunta es, muchos dirán, ah, pues si fue el presidente de Bancolombia, eso es muy fácil, eso no tiene mérito. Eso sí tiene mucho mérito. Se puede ver de las dos maneras. Realmente ha sido más el mérito que la crítica, pero es que el primero que no puede salir a negar, que tiene mucho poder y que es un cargo que tiene un salario muy alto, pues es uno mismo. Lo que pasa es que hace muchos años, cuando yo fui operado al corazón, tenía 33 años, muy me joven. Hicieron 4 bypass. El papá de un amigo me regaló un libro de Chopra sobre la cultura del desapego, por el poder, por lo material. Y yo desde eso empecé un ejercicio. Realmente por la naturaleza humana uno tiende a acumular. Yo creo que hoy por hoy el que trabaja por un salario
y quiere acumular capital y solamente cuando acumule un capital se retira, yo creo que está equivocado. La visión tiene que ser diferente. Yo desde eso lo pensaba así. De hecho, en el libro que escribí, hay un capítulo que llama Las Tres Cartas. Tú estabas haciendo referencia al evento de que durante tanto tiempo, tantas veces, entré yo a la clínica con problemas serios de salud y aparece la carta de mi hija donde me dice, papá, hágase a un lado, que usted no está siendo capaz. Su vida es una antes y después de esa carta. Totalmente, totalmente. Pero es que uno no escucha el susurro, uno solamente escucha gritos. Y el cuerpo grita, y eso fue muy, muy difícil. Y esa fue la carta más conocida. Pero Andrea Rizaloca, tal vez la carta menos conocida, pero que la quise traer al libro, es que cuando a mí me nombran presidente del Grupo Bancolombia, yo me escribo la carta de renuncia a mí mismo. ¿Cuándo lo nombran? Cuando me nombran. A mí me nombran en noviembre del 2010. Inmediatamente yo me escribo la carta de renuncia a mí mismo. Yo tenía claro que yo iba a tener un puesto temporal, que yo no podía dejarme llevar ni por el poder, ni por el dinero, que no me iba a quedar, porque en la sociedad de uno generalmente se piensa, o a uno lo echan o se jubila. Claro. Pero uno como empleado como que no tiene la opción de decir, yo me quiero hacer a un lado, yo tengo un propósito de vida diferente. ¿Y qué decía la carta que usted mismo escribió? Rizaloca decía exactamente lo que estoy haciendo ahora. Yo me imaginaba el día que yo dejara trabajar en el banco, yo inclusive puse fecha y dije, yo estaría en esta organización, si los dueños y los directivos lo permiten, hasta el 1 de febrero del 2019. Con lo que yo no contaba era con mis enfermedades, y por eso la anticipé. Pero ahí decía lo que dije en la carta de renuncia final, y era que yo me quería ir a recuperar mi salud, a compartir con la familia y a realizar sueños aplazados. Y tal vez algo muy, muy mío que yo revisaba ahí en algún momento, y era que quería ir a ser visible los invisibles. Eso no era fruto como de una emocionalidad o de un momento. No, yo creo que el proceso de formación de toda la vida. Siempre me he identificado con una frase muy linda de la canción de Mercedes Sosa, que lo injusto no me sea indiferente. Y por eso yo ahora salgo a hacer esto. Y tiene las dos visiones, Andrea. O uno le podrán decir, pues claro, ya acumuló capital, ya se puede retirar. No es eso, porque yo no soy un hombre rico, pero sí el patrimonio moral es muy grande. Y yo sí doy muchas conferencias, pero no he cobrado ni una. No cobro por eso, yo estoy, le ayudo al alcalde de Cartagena, acompaño al alcalde Federico Gutiérrez en lo que le pueda servir, estoy en muchas juntas sociales, estoy en la misión Crecimiento Verde del Banco Mundial, que es cómo hacer compatible el crecimiento económico con el medio ambiente, en Transparencia por Colombia, en Reconciliación Colombia, sigo trabajando mucho en los temas sociales, más que acuerdo de paz que genera tanta confrontación en los temas de reconciliación y de consolidación de los territorios. Esta es una sociedad que ha sido muy excluyente, muy injusta, y a veces no nos damos cuenta de eso. Y yo creo que ahí es donde puedo aportar, y escogí ese camino y estoy feliz. Y usted con tanto compromiso nos enreda, de pronto, digamos, que llegue a una junta y diga, ay, esto es de gaseosa, esto es de qué, es de qué, vamos a... no, venga, cambiémosle, no le ha pasado. Rizaloca, como yo no tengo asistentes ni tengo secretaria, soy muy mala secretaria a veces de mí mismo y me he equivocado muchas veces. Llego donde no es, sobre todo manejando. Entonces, a veces, todos los parqueaderos son distintos. Hay unos que paga uno antes de salir, otro que paga en la barra, otro que no paga. Pero la que sí me pareció horrible fue, llegué y como 6 carros pitando y yo ahí esperando que me cobraran. No, había que pagar afuera. Ah. Entonces, me pierdo mucho en las vías. Me doy cuenta que las vías están muy mal señalizadas. Usted fue el de la... A mí me pasó. ¿Qué parqueadero fue? Yo creo que yo estaba atrás, yo estaba como el cuarto carro pitándole. No, era por ahí el octavo, porque eran demasiados carros. Por lo menos pitaban como si fueran 20 carros. Pero sí me en esas cosas. Ahora mi mejor amigo es Waze. Eso no es sino ponerlo, aprendí a manejarlo, entonces yo con Waze para arriba y para abajo. Y muchas más. Es una bendición, ¿cierto? No, eso ayuda, hay cosas que ayudan muchísimo. Bueno, ahorita hablábamos de esa carta de María Luisa, su hija, y yo creo que vale la pena recordar esas palabras que ella le decía. Ella ahí con mucha emotividad y con el amor pues de una hija hacia un papá, le decía que usted le estaba entregando su salud al banco, a otras personas, que ella quería verlo a usted cerca de ella con sus hijos cuando se casara. ¿Cuál fue el primer impacto? Pues muy, muy, muy duro, porque realmente, como decía ahora, uno no escucha el susurro.
uno desafortunadamente escucha como los gritos, cuando ya las cosas están en los extremos. Además, porque es que a usted no se le nota, pero estaba muy enfermo. Sí, sí. Sí, tal vez, como dije por ahí, Reza Loca, en un programa, que yo salvo el corazón, el hígado, la diabetes, la dislipidemia, el colon y el páncreas, de preso estaba aliviado. Entonces, ah, bueno, era, y son enfermedades reales, pero esa es una carta que le puede escribir cualquier hijo a su papá. Pero en mi casa yo no lo veía, ellos sí lo veían, veían ese sufrimiento. Muchas veces mis obligaciones laborales eran superiores a mi condición física. Uh-huh. Pero yo no quería hacer caso, yo era como un cajero automático, 24/7, tenía que estar disponible, me daba pena sacar vacaciones. En la vida no hay malos ejemplos, en la vida todos son buenos ejemplos de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y yo fui muy buen ejemplo de lo que no se debe hacer en muchas cosas, uh-huh. como por ejemplo no tener un equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar. Y de eso me lamentaba, por eso cuando a mí alguien en el banco me pedía vacaciones, yo pues casi que le decía vámonos juntos, yo era feliz. Le decía, pero feliz con las vacaciones de los demás. Yo las doy, pero me lleva. Pero usted nunca pidió vacaciones. Pues sí, sí pedía, sobre todo en los últimos años, un poco más. Pero en los primeros 10 años del banco, 10 años, las vacaciones más largas que tuve fueron 15 días calendario. En esos 10 años, lo otro eran 2 días que juntaba uno a un puente, alguna cosa así. Y eso es malo. Yo creo que ahora las cosas tienen que cambiar, van cambiando. Yo creo que los jóvenes ahora tienen una visión diferente de la vida. Muchas veces se les critica que por buenas vidas, que porque viven paseando, que porque tienen otra visión, que porque no se quedan en el trabajo 40 años haciendo lo mismo. A mí, por el contrario, todo eso me parece maravilloso. ¿Y cuántos años estuvo en el banco? Reza Loca, yo empecé a trabajar en esta organización realmente en el Banco Industrial Colombiano en el año 94. Muy joven, yo fui el director jurídico. Después me tocó la llevada del banco a la Bolsa de Nueva York, me tocó la compra del Banco de Colombia, cosas maravillosas. Estuve ahí casi 10 años. Después me fui a trabajar a Argos con el doctor José Alberto Vélez como vicepresidente corporativo. Al principio manejaba lo jurídico, la Secretaría General. Pero después ya me empezaron a colgar más cositas, era auditoría, lo ambiental, comunicaciones, marca, mercadeo, y terminé con eso en Argos. Y nunca me fui del banco, porque me invitaron a ser parte de la junta directiva hasta que me nombraron en el 2010. Yo no quería ser presidente del banco, porque me da mucho miedo. Uno tiene muchos miedos y yo, conociendo el banco desde adentro, decía, yo, ¿qué es esto tan grande, tan difícil? ¿Yo qué voy a ser capaz con esto? Y la vida me puso ahí y fui capaz de estar casi 5 años y medio. En total fueron 23 años en estas organizaciones. ¿23? Mucho tiempo. ¿Cuánto liquidan por año? No. Ahora te digo, yo lo apunto, pero no lo digo. A ver si necesito, para como estamos nosotros ahorita con el grupo, con los de agradecidos. Entonces, no, pero después hablamos del tema. A mí también me mandan cartas mis hijos. Sí, ¿ah, sí? Sí, sí. También, pero rápido, también que se hace falta esto, que falta lo otro, que falta todo. Dios mío. No, y ahora, y vivir la vida de una manera, pues ahora, de verdad, yo llegar a un cajero, se ríen de mí porque estoy sacando 600 mil pesos, porque hay que pagarle el servicio, porque hay que llevar, y yo estoy en todas las cosas. Pero me gusta de verdad sentir que uno está viviendo como vive el normal de las personas. A mí nunca ni los excesos ni los privilegios me gustaron, y cuando los tuve, sentía que, como lo decía ahora, que eran temporales. Entonces a mí no me hace falta, soy capaz de, mientras esté con mi señora y mis hijos, en cualquier metro cuadrado va a ser bienvenido. Hay cosas que no se pueden cuantificar. Obviamente la mayoría de cosas importantes no se cuantifican, cifras, pero por ejemplo el éxito de un banco sí, y las cifras de su gestión pues fueron impresionantes. Los artistas dicen que su pago es el aplauso. Para una persona que hace trabajo social como usted y para la vida que usted ahora decidió, ¿cómo se mide la gratificación? ¿En qué la ve? Sabes que no es una pregunta difícil y es una pregunta muy bonita, porque la verdadera gratificación en la vida está en las cosas que no tienen precio, pero tienen mucho valor, que son precisamente aquellas que no puede ir uno a comprar. Para mí lo más importante es el cariño de las personas. Lo quieren mucho, ¿cierto? Muchísimo. Sí, yo lo siento. Yo voy por los aeropuertos, ahora con lo del libro, las cartas que me mandan, los empleados, los hijos de los empleados, en el medio empresarial, en el medio social, ¿no? Yo soy feliz. Muchas veces me preguntan qué es el éxito. Para mí el éxito es felicidad, y para mí la felicidad es, en este caso, tener salud. Claro. Porque siempre he pensado que
hay dos cosas que le tengo mucho miedo perderlas, que son la libertad y la salud. ¿Para qué uno viene aliviado y en la cárcel? ¿O para qué uno viene enfermo y libre? Y con todo lo demás. Entonces, yo creo, mientras tenga salud y esté en libertad, serán muchas las cosas que se pueden hacer. Y lo que decíamos, como empezamos ahora en el programa, tal vez disfrutando las cosas más sencillas, más simples y con mucha tranquilidad. Doña Lía debe estar feliz con esos algos. Mi mamá está feliz, pero es que el problema es que ella quiere que todos los días vaya a tomar el algo con ella. Y eso sí es muy difícil, hay que desmontársela un poquito, una risa loca de eso. Y seguramente va a estar feliz, me hace seguimiento de todo, tiene la casa recortada, todo. Seguramente entonces el programa, nos está viendo. Seguramente el programa lo estará viendo. Doña Lía, un saludo para usted. No, ya debo tener fila a mi señora y a mis hijos. Hay varios en primera fila. Ah, yo que sí tenemos audiencia. Claro, ahí está Doña Lía, María Luisa, Santiago, Gloria. Su esposa Gloria. Y muchos amigos. Ay, amigos. Sí, debe tener uno que otro amigo. Usted. Ahora que decíamos de dónde están esos, tener amigos, eso es muy bueno, eso es muy valioso. Siempre están presentes y para todo. Y mis mejores amigos son los hinchas del Medellín, pero ellos también, un saludo muy especial para ellos también. Vea. Muchas gracias. Risa loca. Yo oigo más a Risa loca que a mi mamá. Porque, ¿ah, sí? Claro, está uno pegado al radio al final de la tarde. Ahora, uno de los placeres es eso, poder estar pegado al radio ahora, a horas y deshoras. Ver, por ejemplo, el programa de Win Kickoff de fútbol, sí, a las 8 de la mañana. Eso es una maravilla. ¿Cuándo en Bancolombia, en esas preguntas, iba a sintonizar? Usted ya tocó el tema del fútbol, ¿cierto? Y esa es otra de sus grandes pasiones, el fútbol, y su amor por el Atlético Nacional. Usted dice que usted se quiere aliviar de todo, menos de una enfermedad. Pues así es porque dice la canción de Nacional, una enfermedad de la que no me quiero curar. Y sí, toda la vida apasionado por el fútbol, pero hincha de tribuna. Me han invitado a estar pues en el palco, detrás de un vidrio, en las cabinas. No, la tribuna, donde se siente el fútbol. Y donde se pueden decir cositas. Ah, sí. Antes, lo han visto pegándole a esas latas ahí. Sí, cada que hay gol de Nacional, le pego al techo de las cabinas de abajo. Pero esa es una pasión de siempre. Tengo muy buena relación con los jugadores. Hablo mucho con ellos, de la Selección Colombia, de Nacional. Tengo en mi casa una habitación dedicada nomás. Inicialmente era Nacional, pero me empezaron a mandar tantas cosas de otros equipos y otros jugadores y armé mi casa verde. Pero es que eso no es una habitación, no sea tan modesto. Tienes que un santuario. Eso allá es un museo. Nacional. Pero es exagerado, ojalá tuviera una... Tiene la réplica de la Copa Libertadores. Es así. Porque esa me la mandé a hacer, inclusive el que me ayudó fue Felipe Muñoz hace muchos años, de los del sur, sí, que son muy buenos amigos. Le dije, Pipe, porque él tenía una. Y yo muriéndome de ganas de tener una como la de él. Entonces, como un amiguito que tenga un carro al lado, y uno, pues, sí. Entonces le dije, Pipe, ¿dónde le hiciste? Y realmente la mandamos a hacer, se llama Arteliana, en Buenos Aires, donde se hacen los trofeos para todos los campeonatos en Latinoamérica, allá lo mandé a hacer. Lo que sí no voy a decir es cuánto me valió, porque ni mi señora sabe dónde sepa. Y es una copa exactamente igual. A mí me llevaron la Copa Libertadores el año pasado a la casa, sí, la que ganó Nacional, me la llevó Juan Carlos de la Cuesta con otros amigos, y puse la mía y son exactamente más igual. Más bonita la suya. No, son, Andrea, exactamente iguales. La diferencia era que la de Nacional ya tenía la placa del 27 de julio del año pasado y yo todavía no la había conseguido, la mía, pues ya la tengo. Pero yo me lo imagino ya ellos allá tomando tinto. No, aromática. Vamos a ver la copa, mira, esta es la copa mía. Y usted no le hizo el cambiazo en una de esas, lo hubiera aprovechado. No, se hubiera dicho, mira para allá, y tú pisas la cambia y listo. No, pero yo sí tengo un cuento con la Copa Libertadores y digo, es que la Copa Libertadores da 5.000 la mirada y 10.000 la tocada. Salvo para los hinchas de unos equipos. Se le salió el que da muchas vueltas, no acabas a ver. Sí, como las que da el Medellín. Como ustedes siempre fueron campeones. Nacieron campeones, pues, ya queremos, ¿no? No, pero es que 28 títulos hay que sacar. No, pero aquí no estamos hablando de eso, Carlos Raúl, qué pena con usted, no vamos a sacarnos títulos en la cara, pues. No, lo saquemos. Yo ya le dije a los amigos del Medellín, le dije, mire, yo vuelvo a hablar con ustedes el día que tengan un título internacional. Ay, ese día volvemos a hablar de fútbol. Váyase. Pero... ¿Se puede retirar? No, pero hay excepciones. Ah, sí. Ah, bueno. Ah, bueno, gracias. No, porque aquí ya nos habían dicho que por qué no hacíamos nosotros también la carta de renuncia de una vez. Sí.
¿Qué sería pero bueno? ¿Qué sería que usted les dio, les gustó? Yo quiero mucho. Ahora decía, mis amigos, mis mejores amigos son del Medellín. Mi hijo es del Medellín. Venga, usted tiene el celular ahí para que nos muestre la foto, por favor. Para que la gente vea que es verdad, que es que no estamos. Pero la hija es de Nacional, el hijo ahora, es de Medellín. Ahora te la muestro porque ¿qué lo había pasado. Apréndalo tranquilo. Que... ¿Qué le pasó a Santiago? Ah, no, esa historia es muy fácil. No, nosotros salíamos para. Pa... Sí, es cierto. Pero como has ganado. Yo me he preguntado lo mismo, Andrea. Yo sé por qué le pasó, pero no sé. De dónde viene eso. Pues. Pero era que nosotros nos íbamos para misa de 7 los domingos y dejamos el hijo con los suegros. Ah. Y mi suegro es hincha del Medellín. Ese fue el primer. La primera dificultad o el primer error, aquí para que no me diga nada, loca. O sea, yo me imagino que el suegro aprovechaba lo que duraba la misa para meterle a nómina al Medellín. Yo llegaba de misa y veía a ese muchachito gritando, ay, que me da yo campeón, y yo dije, Esteban, dale con eso. Y este es pero cuál. La verdad es que él es de una generación de niños que muchos ni adultos ni siquiera han visto durante 45 años campeón al Medellín, cuando fue el campeonato del 2004. Claro. Esa generación es muy hincha del Medellín y mi hijo se fue en esa ola. Entonces, él se no lo iba, llevó a la ola. Él no iba a misa, usted lo dejaba con el suegro. Bueno, ahí pues que le metió el diablo, pues, que porque no lo llevaba a misa y lo, no me vaya a salir con esa. No, por eso le digo, no me vaya a salir con esa. No, es que pero no le decidí. No, pero es que. Pero llegó un momento en que su esposa Gloria dijo, bueno, un momentico, esto aquí tiene que cambiar, porque era. Rifirrafe entre hinchas de Nacional y difícil. Santiago. Y la verdad, al principio yo cantaba los goles de Nacional y el muchachito se burlaba. Porque yo me paraba en la cama y brincaba y saltaba. Yo los fines de semana cuando juega Nacional duermo con camisetica verde. Por la mañana pongo mis canciones del verde y todo. Y empezamos la previa al cotejo desde tempranito en la mañana. Y efectivamente mi señora un día nos vio ahí discutiendo y dijo, bueno, ustedes dos se creía la Cruz Roja, ustedes dos se me calman, sacó bandera blanca y tuvimos que hacer un manual de convivencia. Desde eso no volvimos a los clásicos juntos. Cuando vamos al estadio a un clásico, él lo ve en un lado, yo lo veo en otro. Inclusive cuando nos toca verlo por televisión, porque no estemos en la ciudad, él lo ve en un televisor y yo lo veo en otro. A ver la foto, pero esa foto fue en el clásico, ¿no? En el último clásico. El último clásico que nosotros les ganamos y les quitamos el invicto. No, pues, ¿cómo? Ay, Carlos, Raúl. Aquí para que esté. Sin tirar es que piedra. No. ¿Ah? Es por la foto, vea. Ahí se ve. Sí se ve. Ahí está el hijo y el rojo en la mitad. Eso. Vea, qué lindo. Ay, qué hijos tan grandes. Buen partido. Partidazo. De los mejores que tuvo Nacional el semestre. Tal vez Estudiantes, Chapecoense. El 5-1 y este 4-3, que sufrimos mucho, pero buen partido. Pero fue muy buen partido, sí. Para los dos. Sí, ya lo puedo apagar porque empiezan a llamarlo aquí usted en pleno programa y la gente viéndolo en ese momento. Y, ay, llamemos a Carlos, ay, ya lo encontré aquí, no sabemos dónde estaba. Ya lo localizamos. De esos goles de la Copa, ¿cuál fue el que más le gustó? De la Copa Libertadores. Pues a mí, tal vez el que nos llevó a la Copa, el de Berrío a Rosario Central con Sosa. Ese fue el 19 de mayo. De hecho, ese 19 de mayo yo estaba cumpliendo años. Así, y mi señora regalo. Con los amigos, Pipe Muñoz, todos ellos, me hicieron la fiesta en la baranda. Entonces, llegaron con la torta, sí. Las decoraron el tema y por eso el mejor regalo de Nacional fue ese. Yo creo que ese partido fue el que nos pasó y permitió que Nacional fuera nuevamente campeón de la Copa Libertadores. Y yo sé que usted también debe ser admirador de otro que se muere, que es de emoción con Nacional, el paisita. Ah, sí. Vamos a ver cómo narra el No, corazón, resistí, esto se va a acabar. Póngale fe, paisita, esto se va a acabar. Llegando el final, el centro, llegando, arriba el marco. Gol y 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 gol. ¡Jeje! ¡Del Nacional de Río! No se entendió nada, pero fue gol de Nacional. ¡Mira cómo se lo canta en la cara! ¡Qué gol de Nacional! Ya hice mucho. A mí me gusta mucho ver los hinchas de Medellín cantando para emoción los goles de Nacional. Eso es profesionalismo, ¿cierto que sí? Total. Oye, usted tiene una foto de ese gol, ¿verdad?, de Berrío en su casa. Ah, sí, yo. Lo que pasa es que yo tengo un cuarto con recuerdo, con fotos de momentos. Sí. Uno fue precisamente ese, el gol Marlos. Fueron muy criticados y uno puede criticar, pero es que el fútbol es emoción, ese momento ya había terminado el tiempo
pero yo guardo como esas fotos, como esos íconos, y yo disfruto mucho. Ya tengo camisetas, James me ha regalado camisetas. De hecho, cuando estaba en el Porto, me regaló la del bicampeonato. Falcao me regaló la del 12 de mayo del 2012 en Bucarest. También cuando el Atlético estuvo en esa, me regalan muchas. Sí. Y tengo de todo. Al principio era muy de Nacional, pero después ya cuando empezaron a aparecer otros colores, tuve que resignarme, guayos, sin usar. Pero los usados también, oiga, María. Eso los regaló Risa Loca. Yo los recibo, yo no tengo problema. ¿Qué es lo más loco que usted ha hecho por Nacional? No, muchas. Yo decía que a mí mientras el cheque si no me lo quitaran... Y si no cuenta, lo contamos. Sí, no, cuidado. Tengo que ver lo que van a decir para ponerle censura. Pero yo decía que mientras a mí el cheque no me lo quitaban para el mercado, me lo gastaba detrás de Nacional. Entonces yo me iba en el equipo con los amigos, nos íbamos para la terminal del norte, del sur, y ahí esperábamos los buses y nos íbamos detrás del equipo para toda parte. Me fui para, cuando mataron a aquel árbitro Ortega, me fui para que Medellín no pudo hacer los partidos de fútbol, sino que eran en San Cristóbal. Para allá me fui también detrás de Nacional. No, muchas cosas, siempre con el equipo. Ahora pues que estoy más cercano porque estoy en la Junta de Postobón, pero yo les dije a ellos que me dejaran mi pasión por fuera, que no opinara de Nacional. Y que me dejaran en mi tribunita, que no me lleven no, para el palco. Y en mi casa, que como digo, dicen frases muy, muy precisas. Mi señora me dijo, vos qué te vas a meter a la Junta Nacional si a vos lo que más te gusta del fútbol y te vas a ir a trabajar los domingos al estadio. Y es verdad, yo sigo y yo me voy tres horas antes y me voy para donde el viejo Julio, a la chacita de él con los amigos, ahí las previas al cotejo bien buenas, y después a la salida también, hasta que despachamos todos los carros, los policías. Y cuéntenle usted a los televidentes por qué es que no va al palco. Porque teniendo posibilidad de estar en el palco y todo. Pues precisamente porque me gusta es vivir la tribuna, el ambiente, gritar, estar con los amigos, abrazarme, cantar las canciones del equipo. No sé, es vivirlo. Yo creo que... Y se vive diferente en un palco a la tribuna. Yo antes, cuando era... antes de ser presidente del banco, gritaba muy duro a los árbitros y les decía, duro, sí. Y les decía cositas. Ya después sí es que ya me tocó empezar a decir árbitro injusto. Descarado. Ya volví otra vez, ya soy al argentino. No me gustan cosas, ya me tapo un poquito más. Estoy gritando ahí, bruscos. Cuidado la porrea. Cuidado la porrea, eso está la... Sí, para la... Como la historia del padre Nevardo, que es muy hincha del Medellín, y en un partido pues estaban los hinchas gritándole cosas al árbitro, árbitro, hijo, que le gritan, y voltearon a mirar al padre, como a ver el padre qué decía, el padre... Tienen razón. ¿Qué más que decirle ahí, por Dios? Pero hay otra cosa que demuestra que esa pasión es literalmente en la piel. Usted tiene un tatuaje gigante. No le vamos a decir que lo compró. Esa parte es muy difícil hablar de eso, porque el tema de los tatuajes es mal identificado. Pero realmente fue en una entrevista de radio que los periodistas... fue con todo el equipo de Caracol, Darío Arismendi, César Augusto, Cristina Parra. Entonces me dijeron, oiga, yo terminé una frase de la entrevista diciendo, es que yo a Nacional lo llevo tatuado en el alma. Y en ese momento me dice Darío Arismendi, me dice, no, eso no es verdad. Usted lo lleva tatuado en la piel, cuéntenos. Y yo nunca había hablado de eso. Y no me gusta realmente hablar. Bien, sí, porque eso pues es como de la ya muy, muy, muy personal y de hace muchos años. Y yo sí... Recuerdo es porque un día, yo no había hablado de eso, y un día yo estaba en Cartagena y llegaron los hijos, llega el doctor Bonini y me dice en la primera junta, oiga, venga, dígame, me dijeron que usted tiene un tatuaje. Yo le dije, ¿quién le dijo eso? Y dice, mis hijos que lo vieron a usted en Cartagena. Y yo le dije, sus hijos dijeron mentira porque yo no tengo un tatuaje, yo tengo tres. Y la verdad es que yo tengo... tengo una camiseta de Andrés Escobar, tengo el escudo de Nacional y tengo una Copa Libertadores. Verdecitas, chiquitas, discreticas, pero... No me ponga a ponerle estrellas a esos tatuajes porque... No, pues me lleno y a mi mamá no le gustaría. Ay, sí. Con la mamá siga tomando el algo, más bien. Bueno, vamos a hablar de ese nuevo rumbo, por otro camino de regreso a lo humano, su libro. Ahí hay mucho por contar. Vamos a esperar, vamos a hacer una pausa de mensajes institucionales. Recuerden, estamos en Punto de Giro, numeral Punto de Giro TM, Carlos Raúl Yepes Jiménez, para que doña Lía no se nos enoje. Ya volvemos.
Continuamos en Punto de Giro aquí en Telemedellín. Hoy nos acompaña Carlos Raúl Yepes Jiménez, expresidente de Bancolombia, integrante de juntas de empresas importantísimas de este país, pero ahora dedicado a otros menesteres bien diferentes. Y uno de esos es Por Otro Camino, de regreso a lo humano, que también es como su vida, de regreso a usted, de regreso a su esencia. Cuéntenos de ese libro. Ese libro ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita. Yo no soy escritor. Por supuesto, uno sí ha escrito en la vida. Pero sí es un gran lector. Sí, lector, sí, pero uno cree que es muy fácil escribir, es muy, muy, muy difícil. Yo cuando me retiro de la organización, hubo 5 propuestas de editoriales que me decían, ¿por qué no cuenta su experiencia? Pero al final, por mi forma de ser, yo les decía, yo no quiero contar ni la historia de Bancolombia, ni la historia de Carlos Raúl, ni que sea un libro de finanzas, ni de estrategia corporativa. Y de hecho empecé a escribirlo. Y ya iba como con 50 páginas y le dije a un amigo, ¿por qué no le hace una miradita? A ver cómo lo ves. Yo en principio, cuando él llega a los 3 días, con lo que me dijo, te tengo varios comentarios, y yo, ¿con qué mira salir? Y la verdad es que me ayudó muchísimo porque me dijo dos cosas que marcaron como la estructura del libro. La primera es, Carlos, los que te conocemos a vos, quisiéramos que una historia tuya al final nos dejara una moraleja. Y segundo, un libro tuyo yo quisiera poder regalárselo a mi mamá. Eso me cambió la dimensión. Entonces diseñamos precisamente que no fuera eso, teníamos que saber qué no era el libro y qué sí era. Al final es una serie de historias, de hechos, de anécdotas, de decisiones que se cuentan como historia, pero quien lo va leyendo le va quedando una idea, una reflexión. Y desde el título mismo de los capítulos, porque son 43 capítulos, muy fácil de leer, no hay que leerlo en orden, también es una invitación. Cuídate que yo te cuidaré, ser más para servir mejor, todos somos importantes siempre. Ahí se narran historias, historias muy, muy bonitas y afortunadamente el libro ha sido muy, muy bien acogido. Uh-huh. Si uno ve la contraportada, uno diría que está haciendo en comentarios del libro un sacerdote como el padre Pacho Berrú, ay, sí, o un periodista como Alejandro Santos de Semana, o un futbolista como James Rodríguez. Es eso, el libro es como un espejo que depende de quien lo lea, se mira. Se ve ahí, entonces es una invitación, yo diría en el fondo es eso, es Por Otro Camino. De hecho el nombre también fue escogido muy bonito, estaba yo caminando con mi señora, caminando en el camino de Santiago de Compostela el año pasado, y un día en un pueblito que se llama Villafranca del Bierzo le dije, tata, ya sé cómo se va a llamar el niño, vamos a ponerlo Por Otro Camino. La palabra camino es muy bonita, sí, en nuestro lenguaje, significa como un andar, ir hacia algún lugar. A veces en la vida pues hay que subir, hay que bajar, caminamos por tierras fértiles, áridas, solos, acompañados, pero con ese subtítulo de regreso a lo humano, que tal vez es lo que más se nos ha olvidado. Muchas veces lo que menos hacemos los seres humanos es ser humanos. Y era como en ese mundo empresarial, en el mundo financiero, como activar ese tema de nuevo, como volver a decir, mire, esto es entre personas. Ser capaz de pensar en el otro, que no solamente como empresarios, sino también como sociedad se nos ha olvidado tanto. De saber que esto es con las personas, ¿no? Y fue el propósito de lo que llamamos allá hacia una banca, paréntesis, sociedad más humana, que tal vez era hacer una propuesta de decir, con dos palabras muy bonitas de nuestro lenguaje, que fuera de la palabra amor, son las que más me gustan, que son respeto y confianza. Y eso pues marcó el libro, es una invitación a desacelerar, a pensar en los demás, a vernos más colectivos que individuales. Y ha salido muy bien. De hecho, hoy por la mañana me llamaron de la editorial, pues para llevar 2 meses, ya van para la tercera edición. Uy, ha sido el libro más vendido, bueno, en el país en los últimos 2 meses, después, y perdón hacer la cuña, el de Julio Sánchez con El General, que Julio tiene micrófono, yo no tengo micrófono, pero la gente sabe de qué se trata y ha sido muy satisfactorio. Yo me puse muy contento cuando salió una edición inicial tan buena, de tanto tiraje, fueron como 7,000 y pico, que eso es mucho, sí, para el país. Sí. Ya después fueron, creo que 3,000 o 5,000, no recuerdo, y hoy en la mañana me dijeron que ya íbamos para la tercera edición. ¿Se consiguen en todas las librerías? Están en todas las librerías, afortunadamente. Muy bueno, yo soy feliz cuando llego y pregunto por el libro, me dicen, está agotado. Ay. Entonces yo digo, bueno, siquiera por lo menos está uno dejando el mensaje y le está llegando a las personas. Yo creo que al final es eso, es esa invitación a que pensemos de una manera diferente
y sobre todo pensemos en los demás. ¿Cómo ve uno esa retroalimentación? ¿Qué le dice la gente que ha leído el libro? Porque usted lo que está haciendo es una labor social. Mire, aquí en muchos círculos hay como cierto menosprecio por estos libros de autoayuda y dicen que son palabras muy bonitas, pero que en esta sociedad pues eso no sirve de mucho. Pero su experiencia dice otra cosa. Así es, Andrea. Yo creo que esta es una sociedad de muchos prejuicios. De ponerle categorías a la cosa, etiquetarla. Vivimos de mitos, de las redes sociales, no verificamos si las cosas son ciertas o no son ciertas. Somos muy impulsivos. Uh-huh. Aquí es eso, tal vez algo que aprendí desde los jesuitas es pararnos a pensar, de ser capaces de pensar sobre lo importante en la vida y tal vez sobre uno mismo, que muchas veces a uno le olvida pensar sobre uno mismo. Siempre, casi hacer siempre. El examen general. Yo no me acuesto sin todos los días como hacerme la pregunta de qué hice bien, qué hice mal, en qué me equivoqué, qué pude haber hecho mejor, qué dejé de hacer. Entonces es muy enriquecedor. Y eso pues me ha pasado ahora precisamente en lo que estoy haciendo, en ese trabajo que escogí, más en lo social. De ahí pues para risa loca, mis hijos precisamente les dio por descubrir la respuesta pues cuando les preguntan, ¿y su papá qué está haciendo? Y ellos dicen, yo no sé, pero sale todos los días a trabajar, dizque a salvar el planeta. Oh, y parece que sí. A eso, esa es una parte muy idealista de uno, yo creo, y muy bonita y muy gratificante. Ahí, como me lo preguntabas antes, es donde está la gratificación de uno. La verdadera contraprestación no está en el libro, ni en venderlo, porque las regalías, yo entre otras no sé de qué viven los autores de libros, porque pagan muy barato las editoriales. Ay, no, pues que usted después de ese salario, presidente, expresidente. No, pero es que ya, ¿sabes una cosa? Que ya uno en la vida empieza a buscar, y creo que todos lo tenemos, pero no lo descubrimos muy fácil, lo que llamaríamos el salario emocional. Sí. El salario emocional. Yo, por ejemplo, una de las cosas más importantes en cualquier empresa o organización es que me traten bien. Yo en el banco podía que no tuviéramos sistemas, que se caían los sistemas, que perdíamos plata por una mala valoración, pero lo que yo no admitía era el grito de un jefe a una persona. Y por eso los funcionarios venían donde mí y me contaban las cosas que pasaban. Era como el papá. Claramente, digámoslo así. Sí, se ponían quejas, no iban a contar, se ponían quejas. Pero, ¿sabes, risa loca? Una cosa interesante, que precisamente por ese atributo de cercanía con las personas, después se me volvió un problema y era que yo respondía a todos los correos. Yo trabajaba los sábados y domingos de 5 a 9 de la mañana, viendo los correos de toda la organización. Mientras muchas veces en las organizaciones lo que hacen los presidentes es que tienen alguien que les filtra para que les llegue, yo al contrario los recibía y les filtraba a los demás, porque yo quería saber qué pasaba, por qué me estaban escribiendo, qué había detrás. Y eso era muy enriquecedor. Si uno tiene esa actitud, las cosas son diferentes. Y fue mucho lo que aprendí de todos mis compañeros de trabajo, que los pude escuchar y que pudimos establecer una relación muy sincera, muy cordial, y eso yo creo que fue lo que más valió la pena. Y usted así mismo revisaba en la quincena y miraba por internet y ya le habían pagado y todo. Pues y salía gritando, ¡eh, pagaron! Aquí hay muchos que hacen lo mismo en este canal, ¡eh, pagaron, hijo de madre! Risa lo que le va a decir, uno de los problemas más grandes que tienen los bancos en su sistema son los días de pago de nómina. Porque todos, eso puede ser el presidente, el vicepresidente, cualquier cargo, todos llamamos a ver si nos consignaron. El problema es que congestionamos tanto que mientras efectivamente aparece consignado, que eso es como un tráfico, ¿cierto? Los datos circulan. Entonces, uno entrando a la página del banco o llamando por internet, imagino, a ver si ya le consultaron, todo el mundo haciendo lo mismo al mismo tiempo, imagínese un taco en una autopista. Y eso pasaba. Yo eso te da cuenta también, alguien en un parqueadero que no está dejando salir, por ejemplo. Pero, sí, sí, sí. Y que tiene 8 personas atrás. Que tiene 8 personas atrás y le están pitando. Y chofer no le gusta. Nunca le ha gustado. Mire, esa es una parte muy difícil, porque son muy especiales con uno, son personas que dan la vida por uno, pero yo no me sentía cómodo. Uh-huh. De hecho, yo cuando llegaba al Metropolitano, a mí no me gustaba que me entraran y no, déjenme en una cuadra adelante y yo me vengo caminando. Ese tipo de cosas para mí fueron muy, muy, muy difíciles. Digamos, yo soy muy social, me gusta estar mucho con la gente, pero no era el tipo de cócteles. Entonces yo no iba a cócteles, entre otras porque soy muy madrugador para acostarme y para levantarme. Yo me acuesto a las 9:30, 10 de la noche y me levanto 4:30, 5 de la mañana. Tenía una forma de vivir y entre otras pues por la misma salud. Yo creo que uno ya empieza a sentir que hay que cuidarse en todo. Sí. Entonces el ejercicio, lo que uno come, uno cree que sabe comer, uno no sabe comer. Es que ni hablar, ni escuchar.
¿Qué? ¿Para la muestra un botón? Pues digo yo. No, yo hablé de otras cosas. Hábleme de títulos más bien. Yo iba a decir que uno come mal, uno come poquito, uno no come mucho, los hábitos. No, pero todo al final yo creo que ya es ser consciente de eso. Yo en la vida hoy llego como a la conclusión de que uno debiera vivir más en mecánico que en automático. Uh-huh. Hay que, cuando uno está en mecánico, disfruta más las cosas. Sí. El hecho de yo haber estado tantas veces en la clínica, ustedes no saben lo que significa para mí un vaso con agua. Cuando a uno 20 días le dicen que no puede tomar nada, ni le pueden mojar con un algodón remojado en agua los labios. Entonces uno aprende a apreciar eso. Hay que ser más consciente de las cosas, porque es que uno vive en automático para todo, para comer, para vivir, para hablar. Hasta ni eso nos damos cuenta. Entonces, es otra de las invitaciones del libro Por Otro Camino de Regreso a lo Humano. Ese libro hay que leerlo definitivamente. Carlos Raúl, usted ha estado muy cercano al proceso de paz, un proceso que marca un hecho histórico. Somos testigos directos de lo que está pasando en este país, pero también nos tiene agobiados en una polarización que uno no esperaría, justamente si estamos hablando de paz. ¿Usted cómo ve lo que está sucediendo? Sí, yo tuve oportunidad de estar en dos escenarios muy importantes. Primero, en la Comisión Asesora de Paz y segundo, en la Subcomisión de Paz de Proantioquia. Muchos me decían que si yo era uribista o santista. Yo creo que esas son de esas clasificaciones que son excluyentes. Qué manía la de rotular porque acá. Todo, sí, o blanco, negro, o uno, o dos, o de día, o de noche. No, yo creo, yo realmente estuve ahí por mis convicciones. Siempre he sido un hombre sereno, de paz, de procesos de negociación. Y estar ahí era parte de mis convicciones. En la mesa de la comisión siempre pude decir lo que yo pensaba. Se lo dije a la guerrilla cuando tuve oportunidad de ir a Cuba en noviembre del 2015. En la mesa, estábamos más lejos nosotros que lo que estaban Catatumbo, Márquez, Álape, Joaquín Nos Gómez. Tenía ahí cerquitico. Estábamos en la misma mesa y yo les decía, mire que ustedes están teniendo un problema muy grande y se lo dije al gobierno. Y es que creen que esto es un proceso de negociación entre las FARC y el presidente Santos. Este es un proceso de negociación entre las FARC, un grupo insurgente, y la sociedad colombiana. Aquí la clave de esto es la comunicación, el lenguaje y la generación de confianza. Y desafortunadamente nos dejamos partir. Yo veo a las FARC muy unidas, con mucha claridad lo que quieren, pero nuestra sociedad está absolutamente partido y partido nos va mal. Este es un llamado a hacer un alto en el camino, de ser capaces de dimensionar este momento histórico y pensar en otras cosas. Por ejemplo, en que esta ha sido una sociedad excluyente, que ha sido una sociedad injusta y que ha sido una sociedad inequitativa. Si uno empieza por reconocer esas omisiones de nuestra sociedad, se le abre un mundo diferente. Yo creo que más que los acuerdos de paz y estas discusiones ahora de un lado o del otro, y del miedo y de la mentira y de la confrontación de todos, porque aquí no se trata de decir que es que unos dicen la verdad y otros no la dicen, no se trata de eso. El verdadero proceso es de reconciliación, porque si va a haber reconciliación tiene que haber perdón y si hay perdón tiene que haber arrepentimiento. A mí, hoy por hoy, me da mucho pesar la actitud de las FARC. Una sociedad que los acogió, quiere que hagan parte de su sociedad. De hecho, yo estuve 6 años en la Agencia Colombiana de Reintegración y Reinserción, trabajando con desmovilizados, tanto de los paramilitares, de los exguerrilleros. Creo que el empresariado tiene que tener una agenda real para el posconflicto. Pero como dicen por ahí, en pelea de elefantes, el que sufre el pasto. Y yo creo que el pasto es la sociedad. Somos y los elefantes son otros. Y entonces tenemos esas dificultades. Ahí tal vez recuperaría una de las frases de Álvaro Gómez que decía que es el momento de hacer un acuerdo sobre lo fundamental. Uh-huh. Y yo creo que esta es una sociedad que tiene cosas muy bonitas, que debe pensar más en lo que nos une que en lo que nos separa, porque podemos hacerlo. Es que cuando uno ve, por ejemplo, el tema del deporte, porque el deporte nos une, la selección Colombia. Todos tenemos una camisa amarilla. O Caterina Ibargüen, o Nairo, Yosimar Calvo, el Pelao Chávez, Mariana Pajón. Tantas, ¿por qué eso sí se puede? La solidaridad. Cuando hay tragedias, ¿por qué sí somos capaces de ser solidarios? O Salgar, o Mocoa. Entonces yo creo que aquí es un tema de liderazgo. Sí. De un liderazgo positivo. El país debe oxigenar sus liderazgos. Hay una crisis de credibilidad.
y hay una crisis de credibilidad porque las instituciones no le han respondido a los ciudadanos. Yo creo que el Estado tiene que volver a respetar a los ciudadanos para que los ciudadanos respeten al Estado, y ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo sobre lo fundamental. Una pregunta cortica, ¿usted le gustaría hacer política o quiere seguir viviendo bueno? yo quiero seguir viviendo bueno, quiero seguir viviendo bien. Mi objetivo en la vida, Risa Loca, es manejarme bien, ser buen papá, buen amigo, buen ciudadano. Esa pregunta me la hacen mucho. Si ser político es que yo haya un cargo de elección popular, porque me lo han dicho mucho por ahí, inclusive hasta me pusieron de candidato a la vicepresidencia en algún momento en la campaña pasada, yo no quiero ser es político, si esa es la definición. Pero lo que sí quiero hacer es política pública. Uh-huh. Yo sí quiero ser un ciudadano que opine. Que es la real política, el sentido... Claro, el sentido de pertenencia. Claro. Esta es mi sociedad, yo vivo en Medellín, yo quiero mi ciudad. Y el servicio. Hay que volver a sentirse parte de la ciudad, partícipe de la ciudad. Entre otras cosas, porque casi siempre lo que pasa con las autoridades es que dan órdenes. Todo el mundo legisla para todo el mundo, el jefe para su empleado, el alcalde para el ciudadano. Yo creo que hay que, al contrario, hay que invertir la forma en que nosotros hacemos las cosas, y hay que preguntarle más al ciudadano. ¿Por qué el Metro de Medellín funciona bien con la cultura metro? Porque el ciudadano se siente parte de él, porque lo valora. Lo siente. ¿Por qué una persona que se maneja mal en su barrio, cualquiera que sea la concepción de manejarse mal, llega al metro, pasa el torniquete y es capaz de ceder el puesto, de no rayarlo, de bajar el volumen del radio? Es un tema de comportamientos. Yo creo que en eso hay que volverlo a recuperar, y en la sociedad, a propósito de comportamientos, los temas de corrupción definitivamente sí son los que están devastando la sociedad. Claro, nosotros sí vamos a seguir con esa cultura del avispado, del atajo, del vivo, no vamos para ningún lado. Yo en eso sí ando en una, digamos, una convicción personal, por eso estoy en la Junta Directiva de Transparencia por Colombia. Trabajo ahí en eso, estoy en Reconciliación Colombia, también construyendo parte desde los territorios, soluciones. Estoy en la Junta Directiva de la Selección Colombia de Fútbol, allá llevé un proyecto que se llama Fútbol con Valores, una herramienta para la paz, la inclusión y la transformación social. O sea, todos estos temas de transformación social, desde las personas, teniendo en cuenta a las personas, es en lo que yo estoy trabajando ahora. Bueno. Entonces, sí, y eso me pone a vivir, bueno, sin ser político, pero sí haciendo política. Bueno, y hay alguien que quisiera vivir bueno y también ser una fórmula y servir y la política, y creo que le tengo el personaje. Hola, ¿cómo estás? Soy Fico. Aló, Raúl, ¿por qué no nos unimos, hermano, y pensamos en la presidencia de una vez? Vamos a trabajar por la presidencia, estamos trabajando por la ciudad, estamos haciendo cosas muy buenas, vamos a unirnos. Ay, yo me risa loca, cuando lo oigo siempre... Y trato de imitar a Risa Loca. ¿Ah, sí? Yo cuando estoy solo oyéndolo en el radio. ¿Cómo es? No, ¿Cómo es? Ay, haga. No. Cuando nos cogen a uno, haga. No, es como la mamá, venga, que ustedes saben. Ay, haga. No, casi, no lo voy a hacer. Pero no, el alcalde que tenemos es maravilloso. Haga, y yo hago es también. Excelente. No. Mentira, no haga, que me deja sin trabajo. Oye, yo a mí me gustaba mucho imitar también. No lo hago tan bien, pues, como Risa Loca, pero en la universidad con los profesores yo los imitaba a los amigos y a algunos vicepresidentes del banco también, pero sí, cuando no estaban ellos, porque a veces no entienden eso. Tenemos que entrar ahorita a imitar entonces. Lo hacemos, hombre, Risa Loca. Otra faceta. Por otro camino, de regreso a lo humano. Y usted aquí nos llevó por muchos caminos, nos conversó sobre cosas muy interesantes, sobre esa nueva etapa de su vida que sin duda es ejemplo para muchos, ha tocado la vida de muchas personas de una manera positiva, y seres humanos como usted son indispensables. Queremos que haya muchos Carlos Raúles, Yepes Jiménez en este mundo. Así es que muchas gracias y por habernos acompañado aquí, aunque ya no está tan ocupado, pero es un honor que está. Lo que tiene. Yo decía que a mí no me iban a pasar del escritorio para la mecedora, porque se imagina, y muchas veces me llegan a pedir conferencias o cosas y me dicen, oiga, venga, aprovechando que está desocupado, y le digo, no, yo estoy muy, muy ocupado. Sí, qué rabia. Andrea, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, por esta conversación, Risa Loca. Carlos Raúl, a punto de giro, gracias, el canal Telemedellín, a todos, disfruté mucho esta conversación. Y no, nadie es indispensable. Cuando uno se cree indispensable, es mejor ir al cementerio y ver que está lleno de indispensables.
Entonces, ese es un reconocimiento que hay que hacer, de que uno es, tal vez lo que decía ahora, que hay que manejarse bien a toda hora y en toda parte. Es lo único que quiero hacer. Nadie es indispensable en la luciérnaga, vea. No, ¿qué? Para la junta directiva de la luciérnaga, vaya también. Vamos, de Gustavo Gómez. Que mande boleticas para el concierto de Paul McCartney. Ave María. Oiga, pero también hay que oír el tren de la tarde, dese una pasadita por RCN. Yo también. Lo bueno, invito. Amigo, lo que pasa es que yo hago zapping con todo. Ahí con radio, yo. Con televisión y con los libros. Yo también tengo a veces hasta 3-4 libros abiertos al mismo tiempo. Bueno, lo esperamos entonces en el tren de RCN. Aquí vale la cuña para todos. A ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La próxima semana, martes, 9 de la noche, Marcela Baena y Juan Guillermo Moreno los esperan con otro tema aquí en Punto de Giro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche.